El juicio en Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán comenzará el 5 de noviembre, aunque sus abogados no estén preparados para defenderlo. El miércoles, en la última audiencia antes del juicio, el defensor del narcotraficante mexicano pidió nuevamente aplazar el proceso, pero el juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, rechazó la solicitud y le pidió que no volviera a reclamar la misma cosa. El juez no está concediendo nuestra petición de más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos abogados, lo resolveremos de una forma u otra, de la mejor manera que podamos. Me parece desafortunado, pero este es un caso grande y el juez tiene razón. Es un caso grande, pero para mí es demasiado grande para hacerlo en tan poco tiempo, después de recibir tal cantidad de material. El Chapo es acusado de cometer 17 delitos, incluido el envío de más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos como jefe del cártel de Sinaloa. Guzmán Loera, autor de dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas, enfrenta la cadena perpetua si es declarado culpable. Se anticipa que el juicio durará unos 4 meses, pero todo lo que rodea al proceso es un secreto. La mayoría de los documentos presentados por el gobierno están bajo secreto de sumario y se prevé que los 12 jurados serán anónimos.